La congresista de Estados Unidos Gabrielle Giffords, herida de un disparo en la cabeza el pasado enero, ha sido dada de alta hoy en el hospital donde se la trataba en Houston. Giffords continuará su tratamiento en el Centro Peer Memorial Hermann como paciente externa y residirá en los próximos meses en Lee City, a unos 40 kilómetros de Houston, donde contará con los cuidados de una persona especializada en asistencia sanitaria a domicilio las 24 horas del día. La congresista demócrata resultó herida en el lado izquierdo de la cabeza mientras participaba en una reunión con votantes a la salida de un supermercado en Tucson. Desde entonces, su rehabilitación se ha concentrado en recuperar el habla y la capacidad de caminar. Según indicó su esposo, el astronauta Mark Kelly, en un comunicado, cualquiera que conozca a Gabby sabe que le encanta estar al aire libre. Por ello, vivir y trabajar en un centro de rehabilitación durante 5 meses le ha sido especialmente duro. Seguirá yendo a pie cada día, pero a partir de ahora, cuando acabe el tratamiento diario, estará con su familia.